no hemos creado nada más bello que desde los 40 y los 50. Qué lo que decía el Robinson. Sí, es la época de oro. Y perdóneme, el último candidato a premio Nobel de literatura que tuvo el Ecuador, la Jorge época Carrera. De los 30. Qué hermoso. Jorge los decapitan, ¿no es cierto? Oh, sí, Jorge y de ahí para acá no hemos creado nada, entonces. Decían que era, de la música, él era muy cultural. Con mi derecho a la réplica, gracias. En la música, en la música. Vamos a convertir esto en una así sesión que... de la asamblea. No, yo quiero pedir un punto de orden para decir al asambleísta. Claro que sí, punto de orden yo también. Yo doy los puntos porque de orden. Estábamos de hablando de que había un pasillo que le encantaba al maestro Guayasamín. A ver. Y que es el único escrito por Julio Jaramillo. Allá. Y que es el éxito de Julio Jaramillo en pasillos, porque no solo por ser escrito por él, sino que lo interpretó de una manera magistral y le gustaba al maestro Guayasamín. Y para ponerle un poco más de sabor a este punto de orden, la asambleísta Amapola Naranjo sabe interpretarlo. ¡No! ¡Por favor! Pero por Dios. No pasamos yo la oportunidad había preparado ahora. La vasija de barro. Pero lo vamos a hacer. Vamos, vamos. Soy serrana, soy andina. Este pasillo Elsa me fascina a mí. No lo tengo en mi repertorio. No lo tengo todavía, pero yo quiero. ¿Cómo iba Elsa? No me acuerdo. Virtudes. En tu corazón tan santo. Dale. Caramba. Ya capela. Robinson Robles de Amapola Naranjo. Quítame ese albor de llanto que me tiene enferma el alma y el corazón oprimido. Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño. Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño. Oye, Washington Yepes, el Edison niño, Robinson Robles, llama Pablo Naranjo, canta. Vamos a sacar el dúo. Elsa de Julio Jaramillo, en la casa de Osvaldo Guayasamín.